Son los miembros de la sala los que tienen que definir si es que ha habido alguna actuación irregular de algún servidor por esa supuesta omisión en la no notificación de los señores que usted indica, ¿no? Que creo que hay que dar la cara a la situación, hay que transparentar la actuación. Aquí ya vemos jueces y servidores que estamos totalmente comprometidos con una actuación limpia, una actuación que no genere ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué le diría? De manera de que nosotros hemos tomado cartas en el asunto de inmediato, ya hemos emitido un oficio derivando esta publicación al área de la gerencia, porque como ustedes conocen, el control, supervisión de la actuación de un servidor público no está en el presidente necesariamente. Nosotros vemos la parte jurisdiccional y ODEGMA también ve la parte jurisdiccional. La labor de un trabajador, de un empleado del transporte superior, lo ve el gerente. Ya de inmediato hemos emitido un oficio para que el gerente califique los hechos. Seguramente estará aperturando algún procedimiento disciplinario donde se le dará la oportunidad a los señores servidores para que hagan su descargo y verifiquemos si tenían una actuación. De plano, lo que yo puedo decir es que la ley orgánica del Poder Judicial establece taxativamente una prohibición para que empleados del Poder Judicial puedan patrocinar la defensa de una de las partes en el proceso. El problema es el siguiente, que el patrocinio en la defensa técnica le corresponde a los abogados. Ellos son contadores, que no cumplen función jurisdiccional, cumplen función administrativa. Entonces, ya se verá en el proceso si es que esa norma es aplicable a ellos. Aparentemente, no sería, ¿cierto? Porque cuando habla la ley orgánica dice expresamente, si gustan podemos conversar con la norma en la mano, expresamente, empleados públicos, empleados de Poder Judicial están prohibidos de patrocinar la defensa de las partes, pero eso entiendo que se orienta a los abogados, por eso que en la ley orgánica está en el capítulo de los abogados. ¿Cómo califica usted la ausencia de los peritos? Y que no han sido notificados en su debido momento. Claro, ese es un asunto, como digo, si yo opino sobre ese tema, si hay ausencia, no ausencia, eso no me corresponde a mí como presidente de corte. Eso tiene que definirlo el órgano judicial, la sala.